Noches, profe. Señorita, buenas noches, perdón. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Muy buenas noches, profe. Yo, Carlos. Sergio, profe. Yo, Sergio, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Es que te quería comentar que es que voy a estar ahorita, voy camino a la casa, voy a estar conectado por el celular mientras llego a la casa. Bueno. Me estoy poniendo cuidado. Qué pena contigo, profe. Bueno. Profe, buenas. Hola, hola Angie, ¿cómo estás? Hola. Bien, bien, profe. Bueno, me alegra mucho. Vamos activando la cámara, por favor, son tan amables. Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien, profe. Me alegro mucho. Bien. Vamos a mirar cómo vamos. Angélica, Diana, Pachón, Ofelia, Lilibet. Buenas noches, profesor. Hola, Lorena Parra. Señorita Sonia, hola. Buenas noches. Buenas noches, Nicolás. Olga Cárdenas, Jack Barros. Y con la verdad. Casi Jack Sparrow. Yuri Sánchez. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Bien, ¿cómo vamos? Caterina Angulo, Aleja López, Angélica Herrera, Cristian Castro, bueno, casi Cristian Castro también. ¿Dónde andas? Buenas Jorge noches, Buitrago, profe. Sonia Cruz, Cristian Arango. Hola, hola, profe. Hola, hola, vayan activando sus cámaras, por favor. Sonia Cruz, Lina Brigitte Rondón, hola. Caterín, van colocando por favor sus nombres ahí en el chat de Zoom, por favor. Y vamos a comenzar. Bien. ¿Qué clase tenían ustedes ahorita a la primera hora? De los, bueno, yo sé que son dos grupos diferentes. Administración de empresas, ¿qué clase tenía? Teníamos la misma, profesor, contabilidad, con la profesora. Ah, bueno, ambos tienen la misma clase. Señor. Como, ok, bien. Okay. Muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar nuestra clase de hoy, nuestro tema. Dentro del programa, pues, está algo que... pues últimamente nos ha impactado fuertemente y mucho más con pues este proceso de la pandemia, del confinamiento, y pues no es otra cosa más que el desempleo. Y ese impacto tan fuerte, ese impacto tan marcado que se ha generado no solamente en Colombia, sino en toda, prácticamente en todo el globo terráqueo, ¿no? En todo el planeta. Entonces, es algo muy, como muy disidente. Digamos que se ha aumentado, no quiere decir de que antes no hubiese problemas de desempleo. Digamos que si estamos hablando del 2018, la tasa del desempleo aquí en Colombia estaba, por ejemplo, en un 14.5%, y en el 2020-2021, a partir de la pandemia, pues ese desempleo sí subió enormemente y estaba en un 23.5%, ¿no? Entonces, pues, es obvio que el desempleo nos afecta. Es obvio que la condición de una crisis sanitaria por la pandemia, pues, influyó de una manera muy fuerte. Es obvio que todos los procesos se tuvieron que cambiar,
precisamente porque estábamos en el teletrabajo, porque nos toca trabajar desde la casa. Y bueno, vamos a mirar varias de las, o algunas de las variables que uno puede tener en cuenta para poder ver el impacto del desempleo. Antes de comenzar, permítanme compartir con ustedes una reciente noticia que salió en la televisión. Lo siguiente. Ya miraremos entonces, nos centraremos un poco en ese tema del impacto psicológico, ¿sí? Es importantísimo como contextualizarnos de ese impacto psicológico, ese impacto psicosocial de la gente que se encuentra sin trabajo, ¿no? Y vamos a mirar algunas variables al respecto de ellos. Entonces, miremos esto, por favor. Minutos de la tarde. El desempleo en Colombia sigue en aumento. Los más afectados son los jóvenes que no consiguen trabajo por falta de experiencia y, en contraste, los adultos desocupados tampoco consiguen trabajo, pero por su edad. Y las mujeres, en su mayoría cabeza de hogar, son las más afectadas. Doña Delcy Lucero, una mujer de 47 años de edad, madre cabeza de familia de tres hijos, lleva cerca de 15 años buscando un trabajo estable y formal. Primero que todo, me pone en problema por la edad, y segundo, la experiencia. Y aunque una persona como yo, con 47 años, toda mi vida he tratado de aprender mucho, incluyendo hasta idiomas, porque estudio en mis tiempos libres en casa italiano e inglés. Entonces, la gente no valora eso. Este es el reflejo de los 21 meses en el que viene creciendo el desempleo en Colombia. 10.2% es la cifra para septiembre pasado, la más alta para ese mes desde 2010. Los jóvenes son los que más sufren ese flagelo social. Ahorita están haciendo una cosa que es contratar por 3 meses, y pues a los 3 meses, viendo que llega más personal, entonces cogen y lo sacan a uno. También existen casos como el del señor Barrero, quien es ambientalista y con experiencia de 25 años ya no lo aceptan en ningún lugar. Y estuve trabajando en el sector de salud 25 años, levantando en Ciudad Bolívar tiroteados, puñaleados, accidentes de tránsito. Y me dicen que me van a llamar, que va a quedar en estudio, me van a estudiar mi hoja de vida y de pronto me van a llamar, pero nunca me llaman. Otros, por ejemplo, se cansaron de buscar y salieron a las calles a trabajar. Hace 7 años trabajo como informal aquí en la calle. ¿Por qué terminó en esto? Porque falta desempleo. Yo soy del departamento de Nariño, mi municipio es Andoná, Nariño. No hay empleo. Porque no tenía más opción de trabajo, ¿sí me entiende? Hace 6 meses llegué aquí a la ciudad de Bogotá. Y pues no pude encontrar trabajo, a pesar de que fui militar y tengo mi libreta de primera, no he podido conseguir. Según el DANE, la población inactiva pasó de 13.877.000 personas a 14.698.000 personas. Estas son las tres preguntas que debes hacerle a una persona antes de... Perdón. Contratarla en tu empresa. Pregunta número uno. ¿Por qué dejaste? Valledupar se mantiene como la tercera ciudad de Colombia con mayor desempleo en el país, con una tasa del 15.3%. Ok, eso era lo que yo quería mostrarles. Permítanme, ya continuamos. Que bueno, eso era lo que yo les quería como hacer una pequeña introducción con respecto al tema del desempleo. Partamos de algo, señoritas y caballeros. Hablemos de la primera variable para poder entender un poco el impacto psicológico, el impacto psicosocial del desempleo. La primera variable tiene que ver con el tiempo. El tiempo, no me refiero a la edad, sino al tiempo que yo llevo sin estar trabajando. Entonces, aquí, ¿qué es lo que planteamos nosotros? ¿O qué es lo que plantean los estudios con respecto a esta variable del tiempo cuando hablamos nosotros de no estar trabajando, ¿sí? Digamos que a mí me pasan la carta de despido, ¿sí? Y bueno, yo entonces termino esa historia de vida laboral en esa empresa y bueno, me retiro de allá, acepto, pues no hay de otra, acepto la
el despido que me generan ellos, los primeros días que yo tengo de estar sin trabajo, pues yo lo voy a asumir como una especie de vacaciones, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente uno hace cuando uno está, acaba de pedir sus vacaciones y se las dan? Pues uno pues lo asume de esa manera, como que se levanta tranquilamente para hacer algunas actividades recreativas, deportivas, o se pone a hacer un poco de pereza, o se pone a compartir con la pareja o con los hijos. Pero bueno, digamos que estamos hablando de que yo asumo de que esos primeros días de mi despido o después de mi despido, yo lo asumo como si estuviera en vacaciones. No me preocupa absolutamente nada por ahora. De hecho, pues me han entregado la liquidación y pues con eso de pronto puedo yo mantener la tranquilidad. Entonces ya estamos hablando que la primera variable del tiempo es de que iniciando nuestro despido o después de nuestro despido tenemos tranquilidad. Ha pasado un mes, ha pasado dos meses, ya digamos que no tengo unas vacaciones tan largas, no han sido tan acumulativas como para que yo diga estoy descansando ya tres meses, cuatro meses, ya eso suena como algo raro, ¿no? Entonces, la verdad, yo ya me siento un poco desesperado y ahí estamos hablando ya un poco también de ese impacto psicológico, porque ya empieza a generar un poco de angustia, de desespero, de no tener nada que hacer, de levantarse, desayunarse y quedar totalmente desprogramado, ¿no? Entonces empezamos a actualizar la hoja de vida, como que a revisarla, a mirar los contactos que yo tengo para mirar de qué manera me ayudan, de qué manera entonces yo puedo volver a trabajar, ¿no? Pero con la tristeza, con la realidad dura y fría de que pues, no consigo trabajo, ¿sí? Estamos hablando de que yo ya pasé cinco meses sin estar trabajando, que ya he pasado ocho meses sin estar trabajando, pues esa tranquilidad con la que yo me despertaba recién salí de la empresa, pues se va perdiendo. Se va sumando esa tranquilidad. Y a mayor tiempo de estar sin empleo, si estamos hablando de que ya pasó 10 meses, que ya pasó 12 meses, entonces que ya llevamos año y medio sin estar trabajando, pues eso empieza a generar una serie de condiciones psicológicas muy fuertes. Comenzando por la apatía que se tiene con el núcleo familiar, porque pues ya es bueno que de pronto uno ya esté ocupado. Entonces se termina convirtiendo, en el caso del hombre o en el caso de la mujer, que ya vamos a mirar eso también, se termina convirtiendo como si fuera uno un estorbo, ¿no? ¿Sí? Si los hijos están estudiando y tienen horarios diferentes, entonces ellos, antes de que, bueno, cuando yo estaba trabajando, ellos tenían una serie de hábitos, de rutinas, que los hacían cuando estaban solos en la casa, en el apartamento, pero cuando yo ya estoy ahí, entonces ya empiezo yo a cuestionar, empiezo yo a decir, eso no está bien, ¿qué hacen esto? Bájale el volumen al equipo, no me gusta que ande por el apartamento. Entonces se empieza a cuestionar un poco de cosas y esa comunicación a nivel familiar se empieza a perder, se empieza a distorsionar. Entonces vemos nosotros que ya los comentarios que de pronto pueden tener los hijos, ¿sí? Es, ¿cómo me gustaría que ya mi papá o ya mi mamá estuviese trabajando? Ya no me lo aguanto, ya no hace sino hacer mala cara, gritar, cuestionar, no me permite hacer absolutamente nada. Entonces, ellos también tenían una serie de hábitos cuando el papá o la mamá estaban trabajando, y ahora que no, pues entonces él empieza a cuestionar absolutamente todo. Entonces, fíjense, señoritas y caballeros, que a menor tiempo de estar sin empleo, no hay afectación psicológica, no hay afectación emocional, pero cuando hablamos nosotros de mayor tiempo de estar cesante, pues entonces empezamos a tener toda esa serie de dificultades a nivel de convivencia familiar, inclusive a nivel
de pronto de la respuesta sexual a nivel de pareja, ¿no? Pues porque tenemos otras cosas en mente, otras cosas que me están preocupando, entonces no tengo cabeza para estar pensando un poco en esos encuentros íntimos con mi pareja. Entonces me preocupa también muchas cosas, como la parte de que tenemos que pagar servicios, que tenemos que pagar los colegios de nuestros hijos, que hay que pagar las deudas que se tienen, los créditos, bueno, toda esa cuestión. Entonces, realmente se altera también esa libido sexual en las personas que de pronto se encuentran sin trabajo, pero que han pasado ya más tiempo y que en últimas también ese ahorro que yo tenía se ha empezado a disminuir, ¿no? Pues porque ya no hay más ingresos. Entonces, al no tener ingresos y al estar siempre sacando y no echando en la bolsa, entonces, pues también se genera ese deterioro de una manera muy fuerte, ¿sí? Otro de las consecuencias de esta sola variable del tiempo, estamos hablando de que la persona empieza a tener trastornos alimenticios o disminuye muchísimo su alimentación o por el contrario, aumenta muchísimo la ingesta de alimentos. Entonces, ahí empezamos a tener una serie de condiciones de salud un poco alteradas porque o no estoy comiendo bien o no estoy comiendo nada o estoy comiendo en exceso, ¿sí? O lo otro es de que también hay dificultad para conciliar el sueño. Las personas como que con tanta dificultad que tienen para conseguir el dinero, con tanto problema que tienen para compartir en familia, para responder por lo que tienen que responder, entonces se ponen a maquinar y a darle vueltas al asunto y a tener muchas dificultades para poder conciliar el sueño. El sueño, ustedes lo saben, de que es supremamente importante para la salud mental. El sueño es supremamente, el descansar más bien, es muy reparador, se necesita para que nuestro cerebro, aunque no deja de estar activo, sí por lo menos baje un poco los niveles de actividad neuronal. Entonces tenemos la posibilidad de descansar cuando lo podemos hacer. Entonces cuando se me pierde esa calidad del sueño, cuando no tengo esa calidad del sueño, pues imagínense, estoy totalmente en una vigilia permanente durante el día, durante la noche, y eso empieza a que mi proceso cognitivo, mis procesos de pensamiento también me empiezan a golpear fuertemente. Porque si tengo problemas con la familia, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas con mi pareja, entonces yo ya empiezo a verme como una carga, como un estorbo, como que todo el mundo está en contra mía. Porque por eso es que cuando estamos en una vigilia total, pues entonces tenemos esa dificultad. Entonces fíjense que tenemos dificultades para nuestras relaciones familiares, tenemos dificultades para conciliar el sueño, o lo otro es que nos pasamos al otro extremo, de que nos la pasamos durmiendo permanentemente. O sea, es una excesiva condición de estar durmiendo, ¿no? La hipersomnia. El insomnio es estar despierto. La hipersomnia, pues entonces es estar totalmente dormido y entonces como que no quiero hacer absolutamente nada. Pero esa hipersomnia está muy asociada con el desgano emocional, está muy asociada con los estados depresivos, está muy asociada con el no querer hacer nada. O sea, hay algo que se llama el hedonismo. El hedonismo es disfrutar la vida misma, el hedonismo es meterle motivación absolutamente a todo. La anedonia es precisamente perder esa motivación. No encontrar ningún tipo de satisfacción en absolutamente nada de lo que yo realizo. Todo lo veo lineal, todo lo veo del mismo color, o sea, los alimentos, la gente, a donde yo vaya, me invitan una cosa, la otra, pero todo lo veo igual. No le veo absolutamente nada significativo, entonces ahí es cuando se presenta esa anedonia y entonces eso me lleva de pronto a tener esos excesos o largos periodos de sueño, de estar durmiendo. Y eso pues genera pues, un malestar enormemente en las personas que rodean a ese hombre o a esa mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que se la pasa durmiendo, ¿sí? O sea, ni siquiera corre las cortinas, ni siquiera se levanta a almorzar, a desayunar, lo que sea,
pero no hace absolutamente nada. Entonces eso, pues, lógicamente, tiende a ser desgastante para las personas que están alrededor de esa persona. Entonces eso es algo que realmente termina afectando. O el exceso de estar durmiendo permanentemente, esa hipersomnia, o el déficit, que es el insomnio, en donde pues yo me la paso maquinando, teniendo una serie de ideas, de pensamientos, de molestias, y terminamos pues totalmente mal. Entonces fíjense, señoritas, caballeros, de que solamente esa variable del tiempo, ¿sí?, nos está afectando ya en nuestra condición de personas que realmente no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, se generan esos malos ambientes familiares, ¿no? Eso lleva a que tengamos que pensar en la otra variable que me parece muy importante analizar. Aquí es donde yo quiero preguntarles a ustedes, a ver qué opinan, señoritas, caballeros, con respecto al género, ¿sí? Miremos, por favor, díganme ustedes, por favor, ¿a quién afecta más el estar sin empleo? ¿A quién afecta más el desempleo? ¿Al hombre o a la mujer? Catherine, dime. Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Profe, pues no sé, dependiendo, ¿no? Porque si digamos una mujer de pronto que está soltera y tenga sus hijos, pues obviamente la va a afectar muchísimo más a ella que de pronto al papá, ¿sí? Okay. O ya por el contrario, si ya el papá tiene a los hijos, o independientemente si no tienen hijos, creo yo que pues va de parte y parte, ¿no, profe? O sea, dependiendo también el caso, porque digamos, si uno corre con gastos de un arriendo o de cosas así que son mensuales, que no se pueden dejar pasar. Sí, ok. Ahí involucraste otra variable que es importante también, pero ya la miraremos ahorita. Pero ¿tú consideras, Catherine, que es por igual? Sí, dependiendo del caso. Sí, profe. Bueno, dependiendo de como la estructura familiar, dependiendo un poco de cómo está conformada ese núcleo familiar, ¿no? Si estamos hablando... Exacto. Si estamos hablando de que vivo solo, o vivo con mi pareja, o vivo con mis hijos, soy madre soltera, o soy padre soltero, si tengo, bueno, aquí de pronto nos metemos en otra variable que ya la miraremos, ¿no? Gracias, Angélica, puedes bajar la mano, por favor. Angélica Barbosa, Catherine, puedes bajar la mano. Angélica. Buenas noches, profe. Pues yo pienso que... pues la mayoría de la población está conformada por mujeres. No solamente mujeres cabezas de familia, sino porque la población es así. Hay más mujeres que hombres. En ese orden de ideas, pues afecta más a las mujeres que a los hombres. Primero porque somos más número, y segundo porque más o menos entre el 80 y el 90% de los hogares ahora están en cabeza de las mujeres. La mayoría son madres solteras, entonces... pienso que apremia más y da más angustia en el caso de las mujeres. Hablo también por el mío propio. Yo soy madre soltera. Entonces, soy un ejemplo de esa muestra. Ok. Entonces, consideras tú que se afecta más a la mujer que al hombre, ¿no? Bien. Ok, gracias, Angélica. Señorita Alejandra Pinzón, tú, por favor. Hola, profe. Buenas noches. Hola, Alejandra. Dice que afecta a los dos. Y dependiendo las variables, como usted dice, dependiendo si es una persona soltera, si es una persona joven, si vive con los papás, si paga un arriendo, si tiene obligaciones. Yo creo que eso es lo más importante. O sea, si una persona está llena de obligaciones, ya sea obligaciones financieras, obligaciones en el tema de hogar, de hijos, de que dependen, tiene personas a su cargo que dependen de él, pues, digamos que se influye muchísimo. Yo pienso que sobre eso. Pero realmente... Por igual me parece. ¿Consideras que igual? Bueno, sí, okay, por igual. Ya vamos a mirar eso. Gracias, Alejandra. Cristian Arango, por favor. Pues, profe, digamos que en términos de afectar económicamente, pues sí, a las dos personas. Pero digamos que psicológicamente creo que afecta un poco más a los hombres, pues teniendo en cuenta que la tasa de suicidios es más alta en el género masculino, ¿no? Sí. Entonces, pues digo yo que la falta de empleo es un gran consecuente para eso, para ese tipo de cosas, para ese tipo de situaciones.
Sí, ok. ¿Consideras tú que al hombre, no? Bueno, sí, vamos a mirar eso. Gracias, hombre, Cristian. José Rincón, por favor. Pues, profe, yo diría que habría una igualdad en la afectación, porque tanto una función que cumple un hombre la puede cumplir una mujer. Bueno, hay diferentes escenarios, pero yo diría que hay una igualdad porcional en ambos escenarios, que ya las consecuencias serían distintas respecto a sus apoyos, su situación, pues organizadas ya a nivel personal en sus núcleos, tanto laboral como personal. Bueno, no olvide la cámara, José, por favor, mantenerla activa. Lo mismo Lilibet, si es tan amable. Lilibet, su merced, por favor, puedes hacer tu intervención y tu cámara la puedes activar. Profe, aquí la tengo activa, es que tengo dos. Qué pena. Ah, bueno, sí, es que... Sí, qué pena. Bueno, te quería comentar que para, a mi parecer, es más los hombres, en cierto modo, porque entra un tema cultural, no sé si tenga que ver el tema de que como estamos todos acá en Colombia como criados, la costumbre de que el hombre es el que lleva la comida a la casa, el machismo y todo eso. O sea, no digo que en general, sino que es algo con lo que venimos ya hace rato. Entonces, a los hombres siempre tiende a darle duro ese tema de que no estoy trabajando, de que no llevo nada al hogar, en cierto porcentaje, no en todos, pero considero que más a los hombres en este caso. Gracias, señorita Lilibet, muy amable. Señorita Diana, ¿puedes bajar tu mano, Lilibet, por favor? Gracias. Buenas noches. Hola, Diana. Bueno, yo considero que a los hombres, por lo que decía mi compañera también, acá en Colombia, normalmente uno ve que los hombres son demasiado machistas, ¿sí? Entonces yo creo que ellos les dan más duro quedarse sin empleo, los afecta más. Y segundo, porque una mujer es más versátil para desempeñar cualquier función, lo que el hombre no la pueda desempeñar. Lo que pasa es que si una mujer no tiene empleo y es una mujer con, no sé, un cierto estudio, las mujeres pueden hacer otras cosas, digamos, no sé, como lo hacen cuando se van al extranjero, a lavar baños, se pueden ir a lavar losas, se pueden ir a cocinar, se pueden... muchísimas cosas, infinidad de cosas que los hombres no los toman en cuenta para eso. Entonces creo que por eso nos afecta más a ellos. Al hombre, ok, gracias, Diana. Señorita Shirley. Buenas noches, profe. Hola, señorita. Sí, yo creo también que les afecta más a los hombres por la cultura, porque las mujeres somos un poco más recursivas. No es que el hombre no pueda lavar un baño, porque lo puede hacer, pero las mujeres somos como más recursivas, y en el momento en el que tenemos como que enfrentarnos a, reaccionamos más rápido que lo que reacciona un hombre. Esa es tu opinión, ok, muy bien. Pienso yo que los dos escenarios que ustedes plantearon en cuanto a los, tres escenarios, la verdad. Algunas personas dijeron que afecta más a la mujer, algunos que afectan por igual, y otros que afectan más al hombre. Tenemos que contextualizarnos un poco en nuestra sociedad latinoamericana, en nuestra sociedad colombiana, y algunos de ustedes lo plantearon, el hecho de que pues, en Colombia se habla mucho del machismo, se habla mucho de una cultura y de una sociedad en donde siempre se le ha vendido al hombre como la gran responsabilidad de llevar el sustento económico, la alimentación y darle techo, protección a los suyos, a la familia. Entonces, se ha vendido la idea de que el hombre es el que tiene que responder, de que es el que tiene que asumir todo ese tipo de responsabilidades, es el que tiene que conseguir la casa, es el que tiene que llevar el dinero a la casa, el alimento, el mercado. Entonces, pues como que esa es la condición, ¿no? Y esto que yo lo estoy planteando, yo tendría que colocarlo como unos 30, 40, 50 años atrás.
en donde eso era mucho más evidente, eso era mucho más claro. ¿Por qué? Pues porque la mujer de pronto, en esa época, hoy día, pues lógicamente ya no es tan así, pero en esa época la mujer tenía un rol más de ama de casa, más de las cosas importantes para ellas, que eran la crianza de los hijos, la crianza de los pequeños, de los recién nacidos. Entonces, pues que realmente eso llevaba a que las personas tuviesen como que la mujer es para la casa y el hombre es para estar llevando pues todo lo que tiene el cuerpo del alimento y toda esa cuestión. Entonces, eso puede ser cierto. Eso, de hecho, pongamos estos ejemplos fácilmente para entender cómo la influencia sociocultural nos marca pues como esta línea. Yo les pregunto, ¿qué es lo que normalmente a las niñas de 8 a 12 años, a 13 años, le regalan en sus cumpleaños? Díganme, por favor. ¿Celulares? El celular. Tecnología. Un bebé. ¿Barbies? Muñecas. Claro. ¿Usted le regalarían un celular a una niña de 8 años? No, yo regalaría cosas tecnológicas, cosas que ella mirara para que explorara. También nunca me gustaron las muñecas. No. Por eso, pero por eso te digo, o sea, cuando estamos hablando de una estructura sociocultural en donde pues está muy marcado, digamos, la influencia precisamente de ciertos comportamientos de las personas dentro de un país, dentro de una sociedad, pues se ven una serie de conductas de pronto un poco inconscientes, pero lo hacen, ¿no? Y por ahí escuché a algunas de ustedes, señoritas, que decían, le regalan bebés, le regalan olletas, le regalan cocinas, le regalan todo ese tipo de implementos, ¿no? Que le regalan que la estufita, que el juego de cubiertos. O sea, no sé, pero como que se tiene esa concepción. Ese mensaje, cuando se hace ese tipo de regalos, obviamente eso ha cambiado fuertemente, pero aún inclusive esta conducta machista también es manejada por las mismas mujeres, ¿no? También es influenciada por las mismas mamás, por las hermanas, por las tías, en donde se les dice algo a las niñas y se les dice algo a los niños cuando son ellos pequeños en edad, ¿no? Entonces, pero sí es muy evidente que una cultura como la nuestra se ha mantenido esa condición. Bueno, aceptamos los cambios que se han venido dando con todo lo de la tecnología, pero por lo general se tienden o se tendía en esa época, hace muchos años, a regalar las cosas que son para la casa, ¿no? Que la plancha, que la estufa, que las ollitas, porque ellos se ponen a jugar, ¿no? Si ustedes han visto Toy Story, creo que es en la última parte o en la tercera parte, en donde la niña juega con las muñequitas, juega que al tecito, que invita a las amigas a tomarse el tecito. Entonces, esa es la condición social, ¿no? Entonces, fíjense que el mensaje que se envía es de que las mujeres están, esto lo dicen investigaciones y estudios socioculturales, no lo estoy diciendo yo, por favor, señorita, no estoy hablando de que yo sea para nada machista, pero es lo que nos dicen los estudios socioculturales, las investigaciones, y el mensaje que mandan estos tipos de estudios es de que la mujer es vista de las puertas de la casa hacia adentro, ¿no? Pues porque todo eso se genera al interior de un hogar. Bueno, ahora, si miramos al hombre, pues, ¿qué es lo que normalmente le regalan a un muchacho, a un niño de 10 años, de 8 años, de 11 años? ¿Qué le regalan? Carros. Juguetes. Balones, carros, cohetes, ¿no? Un pocolón de cosas, ¿no? Patinetas, ciclas, exactamente. Entonces, fíjense también el mensaje que estamos o que nos está mandando una cultura social, ¿no? ¿Cómo está mandando ese mensaje?
¿Por qué? Pues porque al hombre, como les decía ahorita mismo, les decía, el hombre es visto como el que tiene que ir a conseguir el sustento, tiene que ir a trabajar y la mujer se queda ahí en la casa, ¿no? Entonces, eso hace que tengamos que salir, ¿sí? Por eso yo hice la aclaración de que si nos vamos un poco, unos 40 años hacia atrás, pues las cosas pues en esa época eran mucho más claras con respecto a que la mujer y al hombre les marcaba una gran diferencia con respecto a sus roles esperados en una sociedad. ¿Cuál es el rol que se espera de la mujer? ¿Cuál es el rol que se espera del hombre? ¿No? Entonces el hombre es visto de las puertas de la casa hacia afuera, ¿no? Por eso todo ese tipo de regalos, porque lo proyectan hacia afuera, ¿sí? Entonces, obviamente, eso está supremamente cambiado, supremamente reestructurado, por lo que hablábamos ahorita, que ya la mujer tiene, hablando pues de este tema de la influencia entre el género o masculino o femenino para los estados depresivos, entonces, se supone que el hombre tendría a estar siendo más afectado emocionalmente, precisamente por eso, porque las mamás, las tías, las abuelas, las hermanas, pues ven, no todas, no estoy queriendo generalizar, pero por lo general lo que se plantea es de que ellas dicen, pero mi hijo, ¿usted por qué no sale a conseguir trabajo? ¿Cómo es eso que usted se queda en la casa? ¿Cómo es eso que usted está haciendo esto? ¿Por qué no le deja que lo haga ella? Míralo, usted está ahora llevando a los niños al colegio, recogiéndolos. No, eso no es para usted. O sea, usted no se la pasó estudiando para que haga ese tipo de cosas. Entonces, fíjense que esa concepción es totalmente ligada a esa influencia con respecto a lo que se espera del hombre y con respecto a lo que realmente queremos que haga una mujer, ¿okay? Estos son estudios, ¿no?, que se han hecho y que plantean un poco la evolución, ¿okay? Entonces, al parecer, el hombre tendería a afectarse más precisamente por esa condición sociocultural. Ahora, hoy día, pues ya los hombres son más dados a hacer esas labores del hogar. Ya no es tanto el dolor de cabeza para los hombres el hecho que tengan que hacer ese tipo de cosas. No, ya no lo hacen, ¿no? Ya no hay esa preocupación de que qué dirán, no sé qué, pues porque ya hay ese tipo de apoyo de una manera igualitaria, de una manera equitativa. Entonces, pues realmente, pues ya las cosas obviamente han cambiado, pero no deja de ser algo muy claro de que ahorita el género ya está muy equitativo, porque la mujer ahorita tiene una gran capacidad de decisión, tiene una gran capacidad para solucionar problemas, ¿sí? Tiene un poder adquisitivo, tiene un poder económico. De hecho, muchas veces cuando el hombre y la mujer están trabajando y que la mujer es la que percibe más sueldo, más salario, a veces eso puede generar realmente esa dificultad, ¿no? De los conflictos, porque ¿cómo es posible que ella gane más que yo gane, ¿no? Entonces, son estudios que se han hecho y que determinan ese tipo de comportamiento. Entonces, aquí vemos, en este caso, esa influencia sociocultural, ¿no? Ustedes lo mencionaban ahorita, señoritas, caballeros, con respecto, y ahí entraríamos a la tercera variable. La primera que hablamos fue el tiempo que pasamos sin trabajo. A menor tiempo, menos impacto psicológico, menos afectación emocional. A mayor tiempo de estar sin trabajo, pues obviamente se incrementa la angustia, el estrés, la depresión. Y lo que ustedes decían ahorita, pues se lleva a tener una serie de conductas como de intento de suicidio, ¿no? Porque pues no soportamos tanta carga, ¿no? Consideramos de que, como les decía yo ahorita también,
somos como un estorbo o un cero a la izquierda. Y esos conceptos, esos pensamientos, esas ideas irracionales, pues obviamente están martillando día tras día, noche tras noche, y eso hace que las personas de pronto no tengan como esa resiliencia, esa capacidad de salir adelante. Entonces, aquí vemos nosotros de que eso se ha modificado, pero no quiere decir que no afecte, ¿sí? En cuanto al tiempo. Ahora miramos nosotros en cuanto a la parte del género, ¿no? Hoy día, digamos que se puede estar diciendo de que es una afectación en un 50 y 50, porque ambos tienen la posibilidad de estar trabajando, ¿sí? Si miráramos un poco más atrás, la influencia sociocultural nos diría el hombre es el que más sufre, ¿sí? El hombre es el que más se ve afectado, ¿sí? Tercera variable que debemos tener en cuenta y que la mencionaban ahorita en el video, en el corto video que tuvimos ahorita, y es precisamente la edad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos nosotros de la edad, tenemos que verla en dos sentidos, ¿sí? El primer sentido es de que lo que nos decía el video, la noticia en Caracol, nos decía las personas jóvenes, pues como no tienen experiencia, no son tenidos en cuenta. O de pronto los contratan de una manera de contratos a término inferior a 3 meses. ¿No? Entonces realmente son como escampaderos, no son trabajos estables, no generan tranquilidad. Sé que voy a iniciar a trabajar, pero se me termina el contrato en 3 meses, no sé si me van a contratar. Entonces, en ese sentido, la edad influye en que pues, de pronto no tenga yo esa posibilidad de trabajo. Pero ¿qué es, con respecto a la edad, qué es lo que le favorece a estos muchachos jóvenes, adolescentes o mayores de 18 años como adultos jóvenes, ¿sí? En cuanto a que pues, no tienen ningún tipo, o bueno, se esperaría que no tengan ningún tipo de responsabilidad económica. ¿Por qué? Pues porque ellos pueden estar viviendo con sus padres, aún todavía, ¿sí? Están viviendo en el hotel mamá, en el hotel papá, y entonces no tienen que estar sacando dinero para pagar servicios, para pagar créditos, pues porque son supremamente jóvenes. O sea, no tienen vida crediticia toda hora, ¿sí? No se los acepta ni siquiera. Si uno va a pedir un crédito, le van a decir a uno, bueno, dígame, ¿cuál es su vida crediticia? No, no tengo. Ahora, no le podemos prestar porque no sabemos cómo es el manejo que usted tiene. Entonces, ahí hay una cuestión y es de que los jóvenes, pues como no tienen ese tipo de responsabilidad, de pronto lo que más les afecta o les puede afectar a ellos, a los jóvenes, es que de pronto tengan dinero para ir con la novia a un paseo, a un cine, a una cena, ¿no? Pero son cosas que realmente pueden carecer de un impacto muy fuerte a nivel psicológico, ¿no? Entonces estamos hablando de que a menor edad puede que no consigan trabajo, pero no les afecta, porque viven con los padres. Y los padres están aún todavía asumiendo las riendas de la casa, ¿no? Y están allí los hijos en ese hotel, en donde pues absolutamente todos los días reciben la alimentación, tienen el techo, realmente no les afecta absolutamente nada, ¿ven? Entonces, por ese lado está bien. Sí, para ellos, lo que no les afecta absolutamente nada. Pero cuando hablamos nosotros de mayoría de edad, y lo veíamos también ahorita en este video, de personas de más de 50 años, de más de 40 años, en donde ya se sienten obsoletos. Y esto es algo muy cierto, ¿no? Se supone, o lo cierto es, más bien, se supone que la vida útil aquí en Colombia, la vida útil laboral aquí en Colombia es hasta los 35 años. Entonces las personas de ahí para atrás, que están lejos a los 35 años, pues no se afectan, para nada se afectan, ¿sí? Las personas que cada vez que están acercándose a la edad de los 35 años,
que tuvieron trabajo, pero que ahorita no tienen, que se pasa el tiempo, por eso hablábamos del tiempo, pasa el tiempo y no consiguen trabajo, pues empiezan a angustiarse, ¿sí? Porque hay vacantes en donde se dice, necesitamos tal personal entre tal edad y tal edad. Ya ahí están haciendo un filtro y nos están diciendo, si usted no tiene esa edad, no está en ese rango de edad, por favor no se presente. Puede tener toda una gran capacidad de conocimiento, pero no, así no me sirve. Que no cumpla con esas características, por lo menos de la edad, ¿no? Entonces, esa cercanía a los 35 años empieza a incrementar los niveles de angustia, empieza a generar una gran molestia porque se consideran de que ya están muy viejos laboralmente. ¿Qué decir de los que ya pasaron los 35 años, que ya llegaron a los 40 años? Pues peor todavía, y el ejemplo que nos mostraba ahorita, el señor que estuvo trabajando en el área de la salud y bueno, ahorita tiene toda una experiencia, pero la edad ya no le sirve para las empresas, ¿no? Ya no le sirve porque pues ya pasó los 47 años. Y eso es totalmente diferente en otros países, ¿no? Si nosotros nos vamos a Estados Unidos, seguramente si nosotros entramos a Walmart, que es como si fuese acá un éxito, un almacén de cadena de estos grandes, allá ustedes encuentran personas en bodegas mayores de 60 años trabajando y eso pues los hace sentir supremamente vivos, los hace sentir supremamente útiles, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienen la posibilidad de que su gobierno, con las políticas de gobierno, realmente les da la posibilidad de que se sientan útiles trabajando. Conseguir trabajo allá es supremamente fácil en diferentes etapas de la vida de los ciudadanos norteamericanos o europeos, ¿sí? Entonces, realmente, ese tipo de características de diferentes, que nos diferencia de otros países, pues sí es muy clara, porque nosotros sí no tenemos esas condiciones. Uno allá en Estados Unidos se encuentra personas trabajando en esos almacenes, en cajeros, recibiendo lo que hace un cajero acá en un Carrefour, en un éxito, ¿no? Cualquiera de estos almacenes, Jumbo, se me olvida la palabra Jumbo. Entonces, eso, uno encuentra ya a esas personas trabajando en esa actividad o desempeñando esos cargos y lo hacen de una manera supremamente diligente. Fíjense que esto tiene una gran connotación muy importante para la salud de las personas. Ustedes saben que entre más actividad yo tenga, entre más manejo intelectual yo tenga, entre yo más pueda poner a trabajar mi intelecto, mi parte cognitiva, pues el deterioro mental o la pérdida de la memoria, en el caso mío, pues no se va a alterar. Pero si yo llevo un buen tiempo sin hacer mucho, sin hacer nada, ni siquiera practico la lectura, pues no hago realmente gran cantidad de cosas, pues cuando yo llego a cierta edad, el deterioro emocional se ve afectado y a su vez ese deterioro emocional hace que yo me aletargue, me quede así como muy pasmado y eso hace que yo tampoco desarrolle esa parte intelectual, ¿no? Porque no me interesa absolutamente nada, porque entro en estados depresivos, porque entro en estados de angustia, porque todo lo veo de una manera supremamente oscura. Todo lo veo de una manera muy negra realmente. Entonces eso lleva a que este factor con respecto a la edad, también fíjense, si la estamos analizando de esa manera, pues estamos viendo que nos termina afectando, ¿sí? Con la salvedad de que la persona joven de pronto pues tiene el tiempo, tiene la salud, tiene la vida misma para conseguir trabajo más adelante. En cambio, las personas que pasamos por cierta edad ya nos empezamos a cuestionar un poco en cuanto a qué tan útiles laboralmente somos, ¿sí? Entonces, tenemos el género, el tiempo, la edad, ¿sí? Ahora, lo que ustedes mencionaban,
las personas que tenemos a cargo, ¿no? Eso también es un factor importante cuando hablamos nosotros del impacto psicológico del desempleo, ¿no? Y ustedes lo mencionaban ahorita, de que cuando hablamos de que yo tengo bajo mi responsabilidad a mis hijos, a mis padres, a mis familiares que tienen cierto tipo de inteligencias múltiples, porque ahora ya no se llama discapacidad, sino inteligencias múltiples. Entonces, tenemos esa condición en donde pues, nos sentimos como que dependen de mí, realmente dependen de mí, ¿sí? Y les voy a mencionar otros factores que también son importantes analizar en ese sentido. O sea, si nosotros miramos también, nos vamos nuevamente unos 40 años atrás, las familias eran supremamente grandes, ¿no? La familia estaba conformada por el papá, la mamá y como 10 hijos, 8 hijos, ¿no? O a veces se constituía como el núcleo familiar de esa manera, 10 hijos, la pareja, y a veces se constituía también como una familia universal, porque vivíamos tíos, tías, abuelos, primos, entonces era una familia muy grande, entonces el espacio también en donde vivíamos también era muy grande, era supremamente grande, ¿no? Entonces las constructoras en esa época, pues no se hacían, en esa época no se hacían muchas viviendas de propiedad horizontal, sino por el contrario, se tenían esas casas tan grandototas, pero era precisamente porque el número de habitantes de esa casa, el número de hijos o de familiares era muy grande, ¿sí? Dígame, de acá, de los que están aquí en la clase ahorita conmigo, ¿quiénes, levanten la mano, por favor, quiénes tienen más de 4 hermanos? Bueno, exactamente, miren, hay personas que tienen, incluyéndolos a ustedes, ¿no? 4 con ustedes, ¿sí? ¿Sí? 4 con ustedes. 5. O 5 con ustedes. 5 con ustedes, ¿no? Ok. Ahora bájenla, por favor, gracias. ¿Quién tiene más de 7 hermanos? Más de 7 hermanos. Ya no es tanto, ¿ven? Bueno, Angélica y Ofelia tienen una familia o tienen una familia numerosa, ¿sí? Profe, pero yo soy la única de mi papá y mi mamá. Yo tengo hermanos de mi papá, hijos de mi papá, hijos de mi mamá. No. En este caso sí planteamos únicamente ese núcleo familiar, papá y mamá. Sí. O sea, no hablemos de las aventuras, ¿no? No hablemos de esos desórdenes, no. Por ahora no, ¿sí? Entonces, pero fíjense que ya no es tan evidente eso, ¿sí? Les voy a preguntar, y le aseguro que la mayoría les va a preguntar, perdón, va a levantar la mano. ¿Cuántos son únicamente la pareja? ¿Ven? ¿Por qué? Pues porque las condiciones así lo ameritan. O sea, hoy día, gracias, bájenla por favor, hoy día, tener más de 2 hijos es, por Dios, eso es un, criarlos es una hazaña, educarlos es una hazaña. Uno siempre tiene la idea y el concepto de que uno no tiene que traer los hijos acá a este mundo a que sufran, a que aguanten hambre o que se eduquen mal. Entonces, mejor tengamos 2, ¿sí? Pero 2, no más, ¿no? Y por ahí se puede hasta colar el tercero, ¿no? Pero por lo general son 2, ¿sí? Hoy día, inclusive hay muchos hijos, perdón, hay muchas parejas que tienen solamente un hijo, que solamente tienen un hijo. A veces hay parejas hasta ni siquiera tienen, prefieren tener una mascota a tener hijos, ¿sí? O prefieren no tener hijos porque quieren, el concepto de ellos de vida en pareja es pasear, es conocer el mundo. Bueno, eso es válido, ¿no?
cada quien tiene sus prioridades, cada quien tiene sus gustos, hay personas que, o hay familias, no sé, y aquí influye mucho un poco la región en donde las personas crecen. Por ejemplo, en todo el área de Antioquia, pues allá se ve muchísimo las familias numerosas también, ¿no? Hay lo que llaman del matriarcado, las familias son grandes y eso se apoyan y todo eso, y son grandísimas, pero eso es cultural en esa región antioqueña, ¿ven? Pero también hay otras regiones que de pronto no son tan marcadas el número de familias tan grandes, ¿ven? Entonces eso nos hace entender de que cuando yo tengo, les hablaba de las casas que son grandes. Hoy día, ustedes bien lo saben, de que las casas ahorita son una cajita, una alcancía precisamente para familias pequeñas. Ya no, las constructoras ya no se ponen a construir apartamentos de 74 metros cuadrados, no, ahora son súper pequeños. Súper pequeños. ¿Por qué? Porque la familia es de papá, mamá, un hijo, o máximo dos, ¿sí? O, como decían ustedes, el madre solterismo, ¿no? En donde estoy viviendo con mi hijo o con mis dos hijos, pero yo vivo con ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen las mujeres o los papás? Porque esto no es una condición únicamente de la mujer. Pues hay también a veces señores que son padres, cabeza de familia, y viven únicamente con los hijos o con el hijo, ¿no? Entonces, como tienen que trabajar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se endeudan para, si se van a endeudar, tienen que estar trabajando. Y lo que van a comprar es una nevera, lo que van a comprar es una lavadora, lo que van a comprar es un horno microondas. Y le van a enseñar al niño, por ejemplo, cuando llegue al colegio, a que caliente su almuerzo, ¿no? Porque, pues porque él tiene que defenderse solito, ¿no? Digamos que muchos años también atrás, pues no existían las guarderías, no existían pues estos jardines infantiles, sino hasta hace unos 30 años se empezó a crear ese tipo de actividades, de que las personas se empezaron a cuidar a los hijos de otras personas, ¿sí? Con todo lo que eso puede implicar, con todo lo que eso puede generar a nivel psicológico y a nivel de los abusos que se puedan presentar, o de los maltratos físicos o emocionales que se puedan presentar, ¿sí? Pero eso nos hace entender de que las cosas pues han cambiado, definitivamente han cambiado. Eso nos demuestra que la sociedad pues evoluciona y cambia para podernos adaptar. Y por eso hoy día pues hay muchos más niños independientes, hay muchos más niños que de pronto ya tienen esa vivencia de una manera mucho más autónoma, ¿sí? A veces hay niños, y eso es algo que pienso yo que de pronto no se debería dar, niños pequeños, un niño de 7 años cuidando al niño de 4, asumiendo responsabilidades de un niño como si tuviera 10, o un muchacho que tuviera 18 años cuidando al hermanito. Entonces, como que lo que se hace es quitarle o coartarle su libertad, coartarle o limitarle su temprana edad y su felicidad por estar pendiente del pequeñito, del hermano más pequeño, de la hermanita más pequeña. Entonces, todas esas condiciones hacen de que entendamos de que la variable de la responsabilidad que yo tengo de los míos, pues es algo que me termina afectando. Si yo los estoy cuidando bien, si yo estoy trabajando, yo no tengo problema. No tengo problema absolutamente para nada, ¿no? Pero como no estoy trabajando, pues eso empieza a afectarme enormemente. Entonces tenemos el tiempo como una variable importante, la edad como otra variable importante, el género es otra variable importante para entender el impacto psicológico del desempleo, y la cuarta, que es las personas que están bajo mi responsabilidad. Y la última, que me parece que también es muy importante, igual que las anteriores, tiene que ver con las actividades
alternas que yo tengo, ¿sí? Y eso quiere decir de que si yo tengo un negocio, aparte del tiempo que yo estoy trabajando, yo entro a trabajar de 8, de 7 de la mañana a 4 de la tarde, ahí están las 8 horas, ¿sí? O 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, yo de pronto tengo en mi casa un local y pues allá tengo yo una miscelánea, o tengo yo un negocio de comidas rápidas, o tengo un café internet, o tengo unos billares, o tengo, no sé, ¿no? Una tienda para vender abarrotes, bueno, no sé, pero tengo en qué ocuparme, ¿no? Entonces, cuando yo estoy trabajando y salgo a trabajar, me dirijo allá y sigo trabajando, ¿no? Entonces, aquí es importante entender que las mujeres siempre han tenido esta actividad de actividades alternas, siempre. ¿Por qué? Pues porque las mujeres cuando llegan del trabajo, están trabajando, llegan del trabajo, siguen trabajando. Pues en la casa no le remuneran, pero siguen trabajando, ¿no? Siguen trabajando y eso quiere decir de que llegan y preparan el almuerzo, le ayudan a los niños a revisar sus tareas, si tienen que echarlo ropa a la lavadora, pues lo hacen, ¿no? O sea, como que llegan, sueltan su maleta, su bolso, y siguen en la labor del hogar, de ama de casa, ¿no? Entonces, fíjense que como que dejan de tener una actividad laboral allá en su empresa y siguen con otra actividad laboral no remunerada que es la casa, ¿sí? Pero claro, lógicamente acá en la casa lo hacen ya más con un compromiso mucho más de corazón, ¿no? Porque son su familia, ¿no? Y así lo ven, lo disfrutan y pues son su familia, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el hombre cuando llega del trabajo? Descansa. Se acuesta. Sí. ¿Qué es lo que primero coge? El televisor. Exactamente, el control del televisor, ¿no? Por ahí sacar un chiste que si una mujer quiere volver a loco al hombre en la cama, ¿qué tiene que hacer? Escóndale el control del televisor, exactamente, ¿no? Porque esa es la situación. En este caso, fíjense que para el hombre, volviendo al tema del género, le termina afectando el hecho de que no tenga nada más que hacer, ¿sí? Para la mujer no, porque se ocupa. Ahora, si yo estoy sin trabajo, y bueno, digamos, la mujer se queda sin trabajo, pues sigue la rutina de la casa. De pronto va a tener más tiempo para dejar la casa mucho más limpia, como una tacita, si es una mujer meticulosa, obsesiva, compulsiva, con el orden, con el aseo. Entonces, ahí vemos que de pronto ahí están, pues se dedican a la casa. Ya no lo hacen en un tiempo récord, sino ahora de pronto lo hacen en media jornada. Porque la otra media jornada de pronto se fueron en la tarea de conseguir trabajo, ¿sí? Pero fíjense que no les afecta demasiado, ¿no? La situación no les afecta demasiado. Pero en cambio el hombre sí. El hombre, si no tiene, y esto quiere decir de que cuando nosotros tenemos una actividad alterna, el desempleo no nos afecta tan fuertemente, ¿sí? El estar ocupado, el tener la cabeza, la mente ocupada, digamos, si yo estoy trabajando y aparte de eso tengo mi negocio, y si, bueno, digamos que yo ya no estoy trabajando, ¿sí? Me sacaron de la empresa, pues entonces ahora me voy a dedicar más tiempo a mi negocio. Lo voy a surtir aún más todavía, le voy a arreglar algunas cosas de la locación, lo voy a pintar. Es decir, me voy a ocupar en eso porque es mi negocio y ahora voy a atender mejor a la gente. Entonces, el hecho de que yo tenga una actividad alterna hace de que no tengamos demasiado tiempo libre, hace de que no me afecte enormemente el desempleo, porque voy a estar ocupado. Pero cuando no tengo esa actividad alterna, ya sabemos todo lo que analizamos anteriormente, ¿no?
cómo nos sentimos de una manera totalmente tensionada, totalmente depresiva, con ideas suicidas, inclusive con intentos de suicidio. Una cosa es la idea suicida, porque yo tengo en la mente que me quiero hacer daño, pero no lo llevo a cabo, ¿sí? O sea, yo puedo tener, eso en psicología se llama rumiación, yo puedo rumiar como hacen las vaquitas, ¿sí? La rumiación, yo pienso y pienso y pienso y pienso, y esas son ideas que están en la cabeza. Son ideas con contenido, digamos, autolesivo, ¿no? O sea, con un contenido de quererme hacer daño, pero no lo hago. Pero cuando yo lo hago, cuando yo ya hablo de intentos de suicidio, es porque yo ya lo he intentado hacer. Me intenté cortar las venas, o me tomé unas pastillas, una gran cantidad de pastillas, o me tomé un canquil, cosas como esta, ¿no? O me lancé de un puente, bueno. O sea, toda esta condición emocional, toda esta condición de la salud mental, tiene que analizarse de esta manera, ¿sí? Y nosotros, pues, ¿será que tenemos esa resiliencia para poder, como el ave fénix, salir de las cenizas, surgir de las cenizas, ¿no? Eso depende mucho del carácter de la persona, de la capacidad que tiene la persona de reescribirse, de reconstruir, ¿no? Hay un libro que me parece muy interesante que se llama El hombre en búsqueda del sentido y de la vida, por Víctor Frankl, que es la historia de un psicólogo que estuvo en el holocausto nazi, y él cuenta absolutamente todo lo que vivió. Todo, vio cómo murió la gente, cómo quemaban en las cámaras los nazis, cómo torturaban, cómo hacían experimentos, ¿no? Y él vivía cada día como si fuera el último, ¿no? Pero llegaba la noche y disfrutaba y no sé, sacaba una serie de ideas supremamente positivas viviendo en ese holocausto nazi, ¿no? Entonces, realmente ese libro es muy interesante para hablar un poco de la resiliencia, de la capacidad que tiene uno de reescribirse, ¿no? Entonces, si no lo han leído, pues les recomiendo que de pronto lo puedan leer. En la medida que la persona, digamos, tenga un carácter, una resistencia y que no se eche a la pena, pues entonces seguramente va a tener mejor condición para tener ideas, para ser creativo, para generar alternativas de salida, ¿no? Entonces, y aquí influye mucho las personas que están alrededor mío, porque si yo tengo una persona que tiende a ser tóxica o que tiende a ser negativa, que yo quiero emprender algo y entonces me termina diciendo, no, pero ¿qué tal que nos vaya mal? ¿Qué tal que hagamos el ridículo? ¿Qué tal que perdamos plata? ¿No? Entonces, como que tienen un pesimismo fuerte y eso hace que se enconchen más, que entren en una situación tan negativa que no se atreven, ¿no? Realmente se dejan impresionar de una manera mucho más fuerte. José Rincón. Sí, profe. Sí, hermano. José, recuérdeme, por favor, cuáles son las variables que tuvimos en cuenta para analizar este impacto psicológico del desempleo. Desempleo, a la edad, el tiempo, ¿sí? Personas a cargo y actividades adicionales. Y falta una. Falta, señoritas. El género. Sí, María Margarita, exactamente, el género, ¿no? Diana Pachón, hola Diana. Hola, profe, señor. Dime, por favor, explícanos, por favor, cuál sería la idea de las actividades alternas, por favor. Pues porque así a las personas les daría menos duro el no tener empleo,
porque, por ejemplo, lo que usted decía, a las mujeres les da menos duro porque ellas llegan a encargarse de las tareas del hogar, ¿sí? Entonces ya uno se le va el tiempo haciendo, atendiendo, lavando, cocinando, mientras que el hombre, como llega en sí a descansar, no tiene esa actividad alterna, que sea lo que usted decía, un negocio o algo que haga que él tenga en qué ocuparse, así es que les da menos duro el quedarse sin empleo. Ok, gracias, te agradezco. Caterina Ortiz. Buenas noches, profe. Tu cámara, estoy acá en otra pantalla y veo mucha gente sin la cámara activa, por favor. Sí, sí. O sea, es que fácilmente uno puede decir, las personas que están sin cámara pueden no estar en clase. Es como si estuvieran ausentes, es como si no hubieran asistido a clase. Entonces, por eso es importante que ustedes la mantengan activa. Sí, dime. ¿Cuál sería tu respuesta, por favor? ¿Igual para la misma, para las actividades alternas? No, ¿cuál sería la otra que mencionamos anteriormente? En el género. Cuéntanos, ¿cómo es ese tema del género? Pues hablábamos en cuanto a que para los hombres es más difícil por el tema del machismo, de que pues ellos sienten la responsabilidad de traer el dinero al hogar, de aportar, de hacer el mercado, de tener más responsabilidad de pronto que las mujeres, pero por ejemplo que en la actualidad también pues la mujer se ve también afectada porque pues hay mucha madre casa de hogar. Ok, gracias, señorita. Angie Vanessa. Presente, profe, dime. Sí, su cámara. Profe, tengo problemas con la cámara. Bueno, trata de solucionarla, porque si lo vas a estar así todos los viernes, complicado, por favor. Listo. Sí, cuéntanos, ¿cuál sería otro de las variables que tuvimos en cuenta, Angie? Angie. ¿Angie? El desempleo, profe. ¿Cuál? Otra variable sería los desempleos, que nos afecta tanto como a hombres como a mujeres, sin importar la edad o la circunstancia que tenga la persona. No, pero es que no te entendí muy bien porque no se te escuchaba, se te escuchaba entrecortado. El desempleo, profe. No, por eso, el desempleo es lo que estamos analizando, pero de las variables que mencionamos, ¿cuál consideras tú son las que, aparte de las actividades alternas y aparte del género que ya lo mencionaron, cuál otra consideras tú importante para analizar de las que mencioné? Como por ejemplo, otras podría ser la edad y los tiempos. ¿Cómo es eso? Háblame de uno de esos, por favor. Digámoslo así, en la edad, en el desempleo, uno en menor de edad, para algunos trabajos piden cierta edad y cierta como experiencia de empleo, o sea, no de empleo, sino de experiencia laboral. Y la gran mayoría, digámoslo así, por ejemplo yo, no tenemos experiencia. Entonces, no tenemos ni el tiempo, ni nos da como esa oportunidad para poder aprender, ¿sí? En un trabajo. Bueno, pues, la verdad no te hiciste entender muy claramente, la verdad. Pero bien, bueno, quiero, para terminar, quiero compartir también otro video. Quiero que miremos, esto ya no es en Colombia, esto ya es en la madre patria. Entonces, quiero que miremos lo siguiente. Entonces, vamos, les voy a compartir para que miremos esto. Atentos, por favor, a las clases, son tan amables. Bueno.
Todavía no hay sonido, no se preocupe. ¿No tiene audio, profe? Por eso les digo que todavía no hay sonido. Gracias. Pero no las esperanzas, que dependiendo del día pueden no aparecer en toda la jornada. Levantarse de la cama y comenzar un nuevo día puede ser una acción mecánica para algunos, ilusionante para otros y desesperante para muchos. La gran mayoría de personas que llevan mucho tiempo buscando un empleo. Los ojos se abren al despertar, pero no las esperanzas, que dependiendo del día pueden no aparecer en toda la jornada. Unos ojos que lo primero que hacen es observar en la oscuridad del dormitorio hasta que aparece el primer pensamiento impregnado en resignación. En el 2008, final del 2008-2009, cuando empezó los problemas serios con respecto a la crisis de la construcción, todo esto de la burbuja económica y tal, yo me quedé sin empleo. Llevo en paro desde mayo de 2015, 3 años, y esto es horroroso. Un ERE trabajaba en una empresa grande de construcción y bueno, pues empezó con EREs. En la primera etapa como periodista yo había estado trabajando en medios de comunicación y encima me he ido a reinventar pues en otra profesión que desgraciadamente está sufriendo y mucho la precariedad, que es la abogacía. Sin ningún aliciente y de forma mecánica, mi cuerpo decide salir de la cama y dirigirse hacia el salón para iniciar el día. Tras preparar el desayuno, al encender el televisor, llega la primera muestra de que el resto de la sociedad lleva ya en marcha unas horas, menos yo. La crisis empezó, como muchas de estas cosas, con negaciones. Entonces hubo una dinámica de negación y luego ya cuando llegó todo el impacto, pues hubo una cierta dinámica de sálvase quien pueda. Me refiero tanto a las empresas como a la administración pública. Entonces la crisis lo que ha hecho es un poco aflorar y ver que existe, que está ahí, el daño, sobre todo psicológico, que se está produciendo en las personas. No es simplemente el hecho de que no tengas dónde ir a trabajar, es el en qué ocupas el tiempo. El problema es que la gente no tiene trabajo y quiere trabajar. La gente necesita tener su trabajo y su independencia, tanto económica como social, de tener unas relaciones, de sentirse útil, de también sentirse reconocido. Me quedo un buen rato viendo las noticias y escuchando con incredulidad las voces de quienes dicen que me quieren sacar de esta situación. Que hablan de esperanza cuando yo sigo aquí, en casa, delante del televisor. Es evidente que no tendremos recuperación de la economía mientras no haya recuperación del empleo. Así lo siente el gobierno, así lo siente la sociedad. Y entendemos que las reformas que se han puesto en marcha van a dar lugar a ese resultado que todos esperamos. Ha hecho usted un gran recorte de derechos sociales, señor presidente del gobierno. Usted. Para animar la búsqueda activa de trabajo, los nuevos receptores que se incorporen a la prestación la verán reducida a partir del sexto mes del 60 al 50% de la base reguladora. Recordarán que fueron los momentos de unos por otros la casa sin barrer. Recordarán los anales que la gran recesión fue peor y más larga porque se produjo la gran omisión.
porque unos hicieron poco y otros dejaron de hacer. Se han tomado muchas decisiones en estos últimos años y hoy podemos decir que las cosas pues están mejor. La primavera del empleo, ¿cuál es, señor Rajoy? Que uno de cada cuatro contratos que hayan firmado en el mes de julio dure menos de una semana. Afortunadamente, señorías, para los españoles nuestro país nada tiene que ver con el que usted dibuja. Si usted, señor Rajoy, está siendo víctima de su propia estrategia como líder de la oposición, utilizando la confrontación territorial, utilizando la crisis económica, utilizando el terrorismo precisamente para encaramarse como presidente del gobierno. Lo que peor fueron dos cosas. Primero, el sentirme desamparada por el sistema y segundo, todo lo que yo había dado, que lo había dado todo, no hubiera servido para nada, porque las personas con las que yo trabajé y las personas para las que yo trabajé, primero, ni siquiera me dieron las gracias por esos 11 años y mucho menos se acordaron de mí. No pensé, realmente no pensé que fuese a ser tan profundo y tan duradero en el tiempo, ¿no? Entonces al principio pues muy bien, decía, bueno, pues nada, pues otra vez venga a ponerse mis manos a la obra, a encontrar otro empleo y ya está, aquí no pasa nada. El paro podemos decir que es una especie como de cáncer oculto que muchas veces está en las casas, está en los sitios, en todos los hogares, en todos los, ¿no? Pero siempre está ahí, ¿no? La política económica se equivoque a la vez en las predicciones de crecimiento, de empleo. Decido dejar de escuchar cuando nuevamente me han vuelto a tratar como a un número. Y nadie está teniendo en cuenta la presión en el pecho que siento cada día. Pero a mí me gustaría que alguien me solucionara esto. Por lo que te he dicho antes, porque yo tengo bastante experiencia en algo que puede ser muy provechoso para cualquier otra empresa, para cualquier sitio, y estoy aquí. Y estoy aquí y necesito una oportunidad, porque lo necesito. Pues yo tengo que salir de aquí ya. Yo no hacía nada más que, pues eso, estar llorando y estar en casa sin salir a ningún sitio. Y entonces, pues ya en aquel otoño, a principios de otoño, pues fue cuando me dijo, así no puedes estar. Tú así como estás ahora mismo, no puedes estar. Necesitas ayuda. Porque llega un momento en que no sabes si eres tú que estás haciendo algo mal o que realmente la situación no es propicia por muy bien que lo hagas. Moralmente, a veces te vienes abajo, por muy... Yo soy una persona en general optimista, pero eso no quiere decir, ¿no?, que digas, bueno, jolines, tan inútil soy que no llevo 2 años y no soy capaz de encontrar un empleo, ¿no? El parado de larga duración, cuando pasa un tiempo y no ha encontrado trabajo, lo que hace es como deprimirse, desistir de esa búsqueda. Entonces, si falla la persona porque se viene abajo, porque se deprime, porque no tiene esa iniciativa de adaptarse a las nuevas situaciones, y eso se une a que presentas currículums y las personas, cuando ven lleva un año parado, normalmente no lo llaman, la persona todavía se ve más aislada, con menos ganas de búsqueda de trabajo, con menos posibilidades, porque la sociedad cambia a tal ritmo que no te puedes adaptar. El quedarse sin trabajo erosiona tu identidad, tu autoestima, la definición que haces de ti mismo. Al ver que durante un periodo que no encontramos trabajo, las personas van a generar un estado de ansiedad más alto, con lo que llegamos a una etapa de, podría decir, estrés máximo en la persona de desempleo. A la larga, este estado aparece ya una última etapa en la que se genera una depresión muy profunda. Miro el teléfono por si hay alguna llamada que no he oído. Imposible, pienso, porque lo tengo al máximo volumen. También he hecho un vistazo al WhatsApp, exactamente con la misma intención. Y porque tengo la esperanza de que alguien que me quiere llamar me vea en línea y dispuesta a recibir la tan esperada llamada que nunca llega. El día a día se hace complicado, ¿no? Porque te levantas por la mañana y, a ver,
La primera opción, intención, lo primero que tienes en la agenda del día es buscar trabajo, ¿no? El trabajo de buscar trabajo. Primero, hay una sensación diaria de impotencia, de no control de la vida. Segundo, tienes unas ideas y sensaciones de verte, de tener una autoimagen de que eres una persona que no vales, que no tienes el poder de meterte en el mercado, de trabajar, y eso genera sobre todo un grado de negativismo y de autoestima muy baja. Intento reorganizar mi tiempo buscando cursos, actividades, planificando el día, pero me di cuenta de que no hay gran cosa que hacer, porque llevo tanto tiempo esperando a que el teléfono suene que ya he cumplido con la mayor parte de objetivos que me marqué al empezar esta etapa. Y el grado de apatía es tal que me retiene en este grado de inmovilismo. Si a mí me dieran ahora, así, tal cual, todo el dinero que yo me he gastado en formación, yo sería, vamos, tendría un montón de dinero en el banco. Porque siempre, desde que comencé a estudiar, pues siempre he estado al cabo de la calle, o sea, formándome, creciendo, cualquier cosa nueva que había, haciendo cursos, pero volvemos a lo mismo. Es decir, llegado el momento, ¿de qué me sirvió tener todo eso? No se pusieron al habla las administraciones con las empresas a decir, bueno, ¿qué es lo que va a demandar dentro de 2-3 años el mercado laboral? ¿Qué empleados son los que ustedes van a necesitar, que nosotros se los vamos a preparar? Fueron dos cosas, cada uno por su lado. Entonces, claro, es imposible. Si los empresarios tienen una previsión que van a necesitar fontaneros y yo estoy formando pintores, no estoy haciendo nada, estoy tirando el dinero. Sí, las instituciones políticas han resuelto este problema con el emprendimiento. El emprendimiento creo que tiene una parte de verdad, que es que, bueno, somos un país relativamente pasivo respecto a las iniciativas, pero es sobre todo un gran engaño. Es decir, te has quedado en el paro, muévete tú. Te has quedado en el paro porque no tienes dinamismo, te has quedado en el paro porque no tienes iniciativa. Han convertido un problema económico estructural en un problema de psicología. Es como si la culpa es nuestra por no movernos. Mi mirada se pierde en la inmensidad del salón. Cierro los ojos de nuevo, pero esta vez son los sonidos que me rodean los que no me permiten dormir. En realidad es la preocupación, el aburrimiento, el desánimo, la desesperación y el teléfono callado que sigue sin sonar. Ahí es cuando te entran los nervios, es eso, ¿no? Cuando ves que ya llevas año y medio largo y que no sale ningún empleo, que digas, bueno, aquí está mi empleo. Entonces ahí es cuando empieza a entrar un poquito el nerviosismo, se crean ansiedades, se crea preocupaciones, cuando empiezas a pensar, bueno, quizás a ver qué es lo que estoy haciendo mal, a lo mejor es que soy yo que está haciendo algo mal. Todo, o sea, toda la vida y todo el pensamiento, de una forma u otra, gira en torno a conseguir un nuevo empleo. Es como si hasta el año 2012 fuera una persona, como si fuera un adolescente, un joven con ilusiones, con ganas, con esperanza, y a partir de ese momento pues me hubiera convertido en una persona de 70, 80 años, desesperanzada y viendo tu final, como si te dicen te quedan 3 días de vida y sabes que ya todo se acaba, y encima se acaba todo de forma con la oscuridad. Oscuridad sin alegría, sin ganas. Primero lloraba de rabia, luego lloraba de impotencia. Luego llegué a llorar de pena. De pena de decir, joder, ¿y cómo puede ser que yo ahora mismo que tengo 52 años esto no tenga arreglo? Esto tiene que tener arreglo de alguna de las maneras. No sé cuál, pero tiene que tener arreglo. Y claro que me da mucha pena. Claro que me da mucha pena. Y cuando veo a mi hijo, más todavía. Porque esto me está pasando a mí con 52, pero él tiene 17. ¿Y qué futuro le espera?
pero sí es un problema serio, el de la persona, individuo, como efecto de esta situación y su desamparo, ¿no? De verse desprotegido y de verse deprimido, de verse realmente, pues como que no vale para nada, la autoestima muy baja, son efectos de estas situaciones. Una persona que vive tanto tiempo desempleada, que antes ha estado trabajando tanto tiempo, genera grado de obsesión y en la mente solo tiene la idea de trabajar, trabajar y trabajar. Miro por la ventana y veo que la calle se ha activado. Hay gente andando calle arriba, calle abajo y yo en casa. Los miro con cierta envidia y nostalgia, pensando en que a esas horas yo debería ocupar un sitio en la sociedad y en la que siento que ahora no estoy. De nada, por lo que te he dicho al principio de todo, porque me parece que todavía valgo mucho. Entonces no puedo permitir que sentirme excluida. No me lo quiero permitir, o sea, no es que no pueda, es que no quiero permitírmelo. No quiero. El tiempo está demostrando, y cada vez más, que caminamos a una irracionalidad y a una individualización y a una crueldad en lo que es la globalización, en la que ya no importamos nada. Pero sí, muchas personas creo que se han podido encontrar desamparadas pese a la protección que se les haya podido ofrecer, ¿no? Yo creo que la parte de crisis social y de crisis psicológica y política es la que quizás se ha hablado un poquito menos en este país. Tanto como la sociedad en general, no lo sé, pero la sociedad laboral sí, eso seguro que no los quiere escuchar. Y la parte más política, que por lo menos podrían hacernos visibles, tampoco nos escucha mucho. Tras un par de horas desde que desperté, decido que ha llegado el momento de movilizarme para volver a mi rutina, la búsqueda de empleo. De modo que, carpeta en mano, salgo a la calle con la esperanza de regresar a casa con una buena noticia que compartir con los míos y quitarme así este sentimiento de culpabilidad que me ahoga. No entiendo el que un gobierno pueda mantener a tanta gente con 430 euros al mes, como es mi caso, y que no sean capaces de generar empleo. No nos des, a mí no me des 430 euros. A mí dame un empleo, dame una media jornada, dame algo y manténme activa. Y manténme en el mercado laboral. Yo ahora mismo estoy fuera del mercado. Hay algo de lo que logramos con mucho esfuerzo con las generaciones anteriores, un sistema de garantías sociales, pero eso solo soluciona una parte del problema. Y partes como la identidad laboral, la confianza en las instituciones, que cuando uno lleva 8 años fuera del mundo laboral, pues tiene impactos gravísimos. Y tiene eso luego impactos políticos y sociales, porque esos colectivos son colectivos que fácilmente se entregan a quien da soluciones fáciles. O sea, ya sea opciones de ultraderecha, opciones ultranacionalistas, necesitan soluciones fáciles a problemas complejos. El día se acaba y hace tiempo que regresé a casa. Una vez más miro al teléfono por si alguien me ha llamado para darme la noticia de que al fin puedo salir de esta situación que me angustia tanto. Pero un halo de realidad me dice que ya no va a sonar, por lo que dejo de prestarle atención para indagar en mis preocupaciones. La persona, si no ha encontrado suficientes mecanismos de defensa para ir afrontamiento a esa realidad que tiene, tiende ya a unas ideas de negativismo total, de abandono total, hasta llegar a un estado casi de ideas delirantes y de suicidio, muchas veces que ocurre. No soy la misma. No soy la misma y no vivo. A ver, luchas, sigues ahí, haces todo lo que puedes, pero no es lo mismo. El punto de pensar, con perdón, qué mierda de vida, aquí me estoy sobrando,
Eso a todos, eso seguro, a todos, no, en algún momento u otro, aunque sea fugazmente, lo pensamos. Para mí lo más duro y lo más negativo fue que no me veía capaz de sacar a mi hijo adelante, de pues eso, de darle una estabilidad económica, de darle un futuro a él. Entonces dije, si no soy capaz de eso, ¿para qué vivo? ¿Para qué voy a vivir? Y eso, quizás esos pensamientos fueron los que me llevaron a querer tomar esa decisión. A decir, pues, si va a estar mejor mi hijo sin mí que conmigo. ¿Sí? Porque ¿qué ejemplo voy a ser yo para él? Si realmente después de todo lo que he hecho no ha servido para nada y mira dónde me veo. A mí se me vino el mundo encima por mi hijo, más que nada, por nada más. Y nunca pensé que iba a estar tanto tiempo como llevo en paro. Al final me rindo al sueño y me voy a la cama triste, con esta ansiedad que cada día se agudiza un poco más. Y que hace que ya no sea la misma que fui hace algún tiempo. Y son las 3 de la mañana y te despiertas y te despierta un pensamiento, ¿no? De, que soñando se me ha ocurrido ir a tal sitio a ver si allí me dan trabajo. O sea que todo, hasta los sueños, giran en torno a... Porque claro, psicológicamente tu mente está nada más que pensando en salir de ese agujero en el que estás metido. Lo que más echo de menos es... Es esa alegría. Ese entusiasmo. Y sobre todo, esa energía. Esa energía. Bueno, vamos a bajar ahí porque se les trancó el video. Bueno, muchachos, con respecto a esto que trabajamos el día de hoy, les voy a pedir el favor de que ustedes hagan un ensayo del tema que trabajamos el día de hoy, ¿no? Quiero que tengan en cuenta las diferentes variables que asumimos en el día de hoy. Miren cómo durante todo este video tuvimos la oportunidad de escuchar prácticamente muchas de las variables que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, un ensayo no mayor a 2 hojas y media, a 2 hojas, pero que recuerden por favor de que es algo muy argumentativo, unos puntos de vista muy interesantes de parte suya. Entonces, lo voy a crear ahorita en la carpeta para que lo suban. Y bueno, tienen hasta el domingo a las 11 de la noche para que lo suban, ¿no? Entonces, lo creo ahorita y lo trabajan ustedes este fin de semana para que lo suban, por favor, hasta el domingo a las 10 de la noche. Perdón, 11 de la noche. El domingo estamos hablando de que estamos a 21, a 22, a el 24 de julio. Bueno, entonces para que lo tengan presentes, por favor. Listo, muchachos, por ahora no es más. Que pasen un fin de semana muy tranquilo. Descansen, por favor, cuídense mucho y nos veremos el lunes en la universidad. Chao, muchachos. Gracias, profe. Chao, que estén bien. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, profe. Buena tarde. Igual, chao. Buenas noches. Que estés bien.